El gobierno se viene arriba con la inflación y la eurozona le desmonta la propaganda de manera contundente. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta. El gobierno tiene la vergüenza de utilizar cualquier dato económico, aunque sea malo, ¿eh? y eh, en vez de ser prudente, que es lo que están haciendo todos los países de nuestro entorno, esto es importante decirlo, se ha venido arriba y se viene arriba con la propaganda siempre. Es una cosa que debería eh, sorprender a cualquier politólogo o a cualquier persona que analice la forma de actuar de un gobierno, pero no nos debería sorprender porque es lo que hace siempre el socialismo, la propaganda, ¿verdad? Bien. Vamos a ver qué es lo que han hecho con la inflación, que es que es para partirte. Acompañadme. Muy bien, pues aquí los tenéis, ¿no? El gobierno dice, el INE confirma que la inflación sigue bajando en el avance de agosto hasta el 2,2, la tasa más baja en el último año la subyacente baja al 2,7%, compatibilizando una de las mayores tasas de crecimiento con moderación de precios y recuperación del poder adquisitivo de los hogares. Esto es una mentira. Esto es una mentira. Acompañadme, veréis, mirad. Primero, número uno, la inflación. El gobierno se ha puesto por todos los lados a decir la inflación baja gracias, gracias a las políticas de Sánchez. Esto es interesante, ¿verdad? Porque cuando la inflación sube es culpa de los supermercados y cuando baja es gracias a Sánchez. Esto es absolutamente espectacular. Pero aquí tenéis la realidad. La inflación en la eurozona está en el 2,2%, el subyacente en el 2,8% y en la estimación de agosto el paro en el 6,4%. Por lo tanto, por décimo mes consecutivo, el aumento de la inflación armonizada de España se sitúa muy por encima de la media de la eurozona. La inflación armonizada de España está no solamente por encima de la media de la eurozona, sino por encima de Italia, Irlanda, Portugal, Alemania o Francia. Además, con la cifra de paro, España tiene la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea. Pero esto es alucinante, porque es que no es solamente eso, es que España no lleva ningún tipo de mejora real, porque si lo miras, Portugal tiene una inflación del 1,8% en agosto. Y esto es lo que de lo que se están vanagloriando las políticas de Sánchez funcionan. Estamos bajando la inflación, están bajando la inflación menos y llevan 10 meses, ¿eh? 10 meses. Y claro, ¿qué es lo que te dicen? Lo que te están intentando es que tú confundas bajada de la inflación, que es la moderación en el ritmo de subida de los precios con bajada de los precios. De hecho, ya sin la más mínima vergüenza, hay medios de comunicación que dicen directamente cuando se reduce la inflación que bajan los precios. Y la gente se lo cree, ¿eh? hay, hay gente por ahí que se lo cree, y dice: los precios están bajando, aunque luego vayan y compren y los precios suben. ¿eh? Pero aquí lo vemos: ¿no? ¿Eh? tasa mensual. Claro, fíjate, la, los precios de consumo registran en agosto una, una tasa del 0%, es decir, no han bajado, ¿m? según el indicador adelantado del IPC. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que lleva subiendo, 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 mes tras mes, mes tras mes. Ha subido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eh, 15, 16 de los últimos 19 meses, ¿de acuerdo? ¡Oh! Esto es el éxito, el éxito de, de, de Sánchez. Pero claro, ellos lo que no te dicen, obviamente, es que la inflación es acumulativa. ¿eh? La inflación, como se calcula, es interanual y por lo tanto es la subida de los precios en el último año de una cesta básica. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que claro, lo que es es el aumento sobre el precio al que han subido anteriormente. ¿Cuál es la inflación acumulada desde eh, que llegó Sánchez al gobierno, este gran gestor? Un 20,4%, un 20,4%, que es más del triple de la que tuvo, eh, por ejemplo, Rajoy en dos legislaturas. 20,4%. Y te dice que están mejorando la eh, renta disponible y el poder adquisitivo de las familias, que es una mentira, porque el poder adquisitivo en España ha bajado. Hemos perdido puestos con respecto a la media de la Unión Europea en renta per cápita ajustada por poder adquisitivo y no solamente así poco, sino mientras otros lo aumentaban. Es decir, hemos pasado de estar a 8 puntos de la media de la Unión Europea a estar a 12 puntos con Sánchez. Nos hemos empobrecido. Claro. Esto tiene un objetivo, que es el de la propaganda, que es el de la propaganda. Y eh, la realidad, la realidad de la inflación es que cuando Sánchez presume de inflación, nos está contando una mentira. Vamos a ver, la mayoría de la moderación en el alza de la inflación viene de la energía, ¿eh? por la caída del gas en los mercados internacionales. Cuando aumenta la inflación, el gobierno le echa la culpa a los supermercados y cuando baja la inflación se pone la media. Pero, ¿no te parece fascinante? ¿Mm? porque. Te dicen, no, la culpa es de la guerra, la culpa es de la pandemia, la culpa es de las cadenas de suministro. No, señor, la guerra o la pandemia no causan la inflación. La inflación no es la subida de los precios. Lo que vemos es la subida de los precios, es una medida, el IPC es una medida ¿eh? que muestra la subida de los precios. La inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Ni la guerra, ni la pandemia, ni las cadenas de suministro pueden hacer que los precios agregados, que es lo que mide el IPC, suban consoliden esa subida y continúen al alza, aunque sea a un ritmo menor, que es lo que estamos viendo ahora. De hecho, si vemos el índice de materias primas o el índice de tensión en la cadena de suministro, si fuera cierto que la guerra, las cadenas de suministro o las materias primas son la causa de la inflación, hoy no tendríamos un aumento del 2,2%, del 2,4% ¿eh? en términos armonizados con la Unión Europea, con la eurozona, perdonad. No tendríamos ese, ese dato, tendríamos caída de precios, ¿de acuerdo? Uh -huh. Interesante. Lo más importante también es recordar, ¿por qué te lo dicen? Los el, el intervencionismo te intenta hacer mirar constantemente a los precios unitarios. Ah, ha subido el aceite, ah, ha subido el, eh, la gasolina, ah, ha subido los alquileres para explicar la inflación. Pero es el truco más viejo desde que se le ocurrió a un emperador poner un poquito de hierro en eh, las monedas de plata, que es el de diluir el poder adquisitivo de la moneda y presentarse como la solución. Los precios unitarios no llevan a que se disparen los precios agregados. La subida del precio del aceite o la subida del precio del petróleo no llevan a que suban todos los precios agregados para la misma cantidad de dinero. Es muy sencillo. Si tú tienes la misma cantidad de dinero en el sistema, y sube el precio del aceite, hay menos cantidad de dinero para pagar el resto de los bienes y servicios, por lo tanto el resto de los precios bajarían. Lo mismo con el, con el petróleo. La única manera en la que los precios continúan subiendo, que sea más lento, es diluyendo el poder adquisitivo de la moneda. ¿Y quién es el que hace eso? El gobierno, claro. ¿Y cómo imprime moneda el gobierno? gastando muchísimo más de lo, que, eh, de lo que ingresa y emitiendo mucha más moneda de la que, de la que eh, demanda el sector privado. Y me diréis, hombre, pero España está en la eurozona porque tiene una inflación más alta que la de Portugal y una inflación más alta que la de otros países comparables como Francia, Italia, etcétera, etcétera. ¡Ah! porque tiene muchísimo más déficit, está consumiendo, el gobierno está consumiendo muchas más unidades monetarias de las que la economía en sí misma demanda. ¿De acuerdo? ¿Mm? Y claro, la inflación no es igual en toda la eurozona, aunque se emitan los mismos euros, porque no es el mismo sistema de consumo y de emisión de, de moneda. ¿Mm? Pasa en Estados Unidos igual, la inflación en... Nueva York no es igual a la inflación en Illinois y no es igual a la inflación en Michigan o la inflación en California, aunque se emitan los mismos dólares. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Pero también es importante tener en cuenta que aquí nos han Empobrecido de manera brutal. Atención a los datos, ¿vale? ¿Mm? Porque eh, eh, te dicen, no, es que la inflación ha bajado y ha mejorado el poder adquisitivo de las familias. Bueno, pues eh, lo mostrábamos, ¿no? La inflación en la eurozona es de, aumenta el 2,2% en agosto, ¿eh? la subyacente un 2,8%. ¿De acuerdo? El, por décimo mes consecutivo. En términos armonizados, ¿de acuerdo? La inflación de España es más alta que la media de la eurozona, porque en términos armonizados, la de España en agosto no es el 2,2% que ha salido en los titulares, es un 2,4%. Y está por encima de Italia, Irlanda, Portugal, Alemania o Francia. Bien, pero además tenemos que tener en cuenta que nos han empobrecido. ¿Somos los españoles más pobres? Totalmente. Vamos a ver, puntos, punto por punto. ¿Mm? La pobreza ha aumentado con Sánchez a pesar de contar con el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia y los fondos Next Generation. La carencia material y social severa que es la pobreza real ha pasado de un 7,7% en el año 2019 a un 9% en el año 2023. La tasa de riesgo de pobreza y exclusión de un 26% en 2019 a un 26,5% en 2023. Y eso tras despilfarrar el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia. Y es importante esto ¿por qué? porque España ahora lidera la tasa de pobreza y riesgo de exclusión en la eurozona cuando en el año 2019 estaban por delante, por ejemplo, Grecia o por ejemplo Italia. Es decir, nos han ido adelantando ¿eh? ¿Mm? en mejora. Y nosotros vamos adelantando en los datos de empobrecimiento. Somos más pobres en términos absolutos, pérdida de poder adquisitivo. Somos más pobres en términos relativos comparado con la media de la Unión Europea. Y somos mucho más pobres con respecto a la realidad de haber recibido un estímulo fiscal monetario y unos fondos Next Generation que su, se suponía que nos iban a ayudar a ser muchísimo más sólidos y a crecer mucho mejor. Y ese crecimiento del que se van a Glorian ¿m? muestra que el consumo, en los últimos datos de la contabilidad nacional, el consumo prácticamente no se ha movido desde el año 2019. La inversión ha caído y lo que se ha disparado es el gasto público, un 12%. Y lo más importante, con los datos de la contabilidad nacional, es que ese desempeño pobrísimo de renta per cápita y de Producto Interior Bruto desde el 2019 viene, vuelvo a repetir, despilfarrando el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia y 100.000 millones de Next Generation. Que no te engañen.